Buenas, buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están pasando en este día? Todo perfecto, voy a ver. Vamos a ir preparando un poco el jueguito acá. Va, el simulador, mejor dicho. Ahí está, nada, ¿cómo andan, señores? ¿Todo bien? Acá ya estamos de una para comenzar con este lindo viajecito. Dígame si se escucha todo bien, todo perfecto. Ahora sí ya pude hacer que me capture como juego al Open Rail, sino como un programa aparte. Nada, ¿cómo andan, señores? ¿Todo bien? Vamos a saludar a cada uno de los que estuvieron acá presente, bueno, por lo menos en la sala de espera, que yo lo denomino del stream. ¿Cómo andás, Tucu, querido? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué contás? A ver, que justo comentó ahí que iba a hacer un stream ahorita, ¿no? Va a ser quita a las 15 horas, así que nada, suerte con eso, bro, y nada, eso. Ahí justo me apareció tu notificación. Vas a usar ¿qué? Un Italbus Bello, ¿no? Por lo que veo. Nada más, también un saludo para Marcos Guzmán, Juega Matías, Trenes Granadeo Baigorria. ¿Cómo andan, señores? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? A ver, ¿quién más? ¿Qué más? También un saludo para Riquelme. No, no me acuerdo tu nombre, o sea, tengo una memoria volátil, perdón. Nada, bueno, pues también para. Ah, Usuel, ¿cómo andás, Usuel? ¿Todo bien? Usuel Godoy, todo perfecto. Bueno, después también. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Y bueno, ¿no? Después también un saludo para. Creo que Sal. ¿Cómo andás, Sal? ¿Todo bien? Sal de YouTube. Y algo escrito en, no sé, chino, japonés, coreano. Nada, bueno, ¿cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Mercedes? ¿Todo bien? Un saludo para vos. Espero que estés pasando recopado en este día. Y bueno, ya más o menos para comenzar con este viajecito. Tropea, ah, un tropea, un Italbus tropea, dale, dale. Nada, bueno, gente, para comenzar con este lindo viaje que vamos a estar haciendo un viaje desde la estación 11 del ferrocarril Sarmiento hacia la estación Bragado, la localidad bonaerense, el cual, bueno, no vamos a estar viajando en estos coches larga distanciados, ¿no? Está justo ahí todo preparado. Vamos a salir a las 18 y 35 horas. Nos quedan 3 minutos nomás para, digamos, qué sé yo, ir subiendo y todo lo demás. Si quieren, vamos a poder un poco presentar esto, ¿no? Y eso, ¿no? Ahí está el coche furgón. Aquellos que quieran viajar, ¿viste? Y tengan que dejar, no sé, bolsos o esas cosas, bolsos tipo re pesados, pueden dejarlo acá en el furgón. Está habilitado ahí para que dejen todo. Vayan subiéndose, lo que quieran, de una. No se escucha muy bien, tiene volumen de juego muy alto. A ver. ¿Lo demás también me dice lo mismo o no? No se escucha muy bien, se escucha perfecto, me dice. A ver. Si quiere, le bajo un poquitito. Un poquitito para que se escuche bien. Y bueno. Y así, ¿no? A ver, lo voy a probar ahí. Bueno, ahora dígame si se escucha todo perfecto y bueno, continuamos igual, ¿no? Nada, eso. Es una formación de 9 coches, o sea, tenés un generador, un furgón y 7 coches. Creo que hay uno o dos que son Pullman y el resto es todo primera. Y bueno, y vamos a estar conduciendo con la GT22, con la A906, un repintado, por así decirlo, esquema tren argentino, que antes era el esquema UGOFE del ferrocarril Roca, ¿no? Que también circuló, pues. Como, o sea, como bragado, ¿no? Pues así decirlo, ¿no? Pues así decirlo, ¿no? Bajar un toque al juego y queda. Claro, pasa que lo que pasa con el juego es que es una configuración medio rara la del juego. Tenés que cerrar el juego para que te aparezca el launcher y ahí bajarle y volverlo a iniciar, ¿viste? Nada, sí, no es algo así como OMSI, qué sé yo, Euro, ¿viste? Que vos podés automáticamente bajarlo de ahí, pimba, ya te queda todo bien, ¿no? Se escucha bien, perfecto. ¿Cómo andás, Lion Cuervo Ramos? ¿Todo perfecto? Bueno, vamos saliendo, gente. Ya de una. Veo que ya estén acá arribita todos. Señores. A ver, ya voy saliendo, ya a 0 hora nomás. Y bueno, nos vamos, nos vamos. Vamos a la puertita nomás. Ahí está, nos vamos, nos vamos. Ahora sí ya nos metemos en la GT. En la General Motors. Y le mandamos, señores. Ya son 18:35. Tenemos que continuar hacia. Tenemos que ir hacia nuestra próxima estación, que es Luján, a las 20:17 horas, ¿no, señores? Así que bueno. Y ahí vamos a hacer nuestra última. Digamos, vamos a terminar con la. Terminaremos, quiero decir, con la primera parte. Porque van a ser tres partes, ¿eh? Este viaje va a ser. Coso.
va a ser tres partes. Primero 11 Luján, luego en la segunda parte, que sea la semana que viene, vamos a estar haciendo de Luján a Suipacha. Que bueno, en esta parte 1, a veces digo las cosas así, tipo como se me viene a la mente, perdón por el desorden. Nada, vamos a estar haciendo el viajecito este de 11 a Luján, cuyo tiempo empleado para este viaje va a ser de 1 hora con 42 minutos, ¿no? Después la parte 2 va a ser de Luján a Suipacha, con un tiempo total de esa parte de 1 hora 23. Y la parte 3 va a ser la más larga, porque va a ser de 2 horas con 1 minuto, ¿eh? Que a ver, que, a ver acá un poco la gente. Andá la chapa, así no dividí el stream. No, no, pasa que el problema está en el itinerario, che. Pasa que, bueno, ¿no? Pasa que el itinerario que tiene o que se usa actualmente, o sea, como vos sabés, Tucu, que yo me encanta todo lo que es simular tal cual los horarios y, bueno, la llegada, mismo velocidad y todas esas cosas. Perdón. No, pasa que el itinerario que tiene está adecuado para ir a 40,5 kilómetros. Y te lo digo primero porque yo acá lo hice un viaje de prueba, y segundo porque en la página en el subte también dice que es cosa, que va a esa velocidad, por así decirlo, ¿no? Velocidad promedio, ¿no? Bueno, y si se puede ir a las chapas, por así decirlo, obviamente llega más temprano, ¿viste? Pero bueno, lástima que la vida real no sea así, ¿viste? Va. Por la puntualidad. Sí, no, pasa que bueno, yo me exijo mucho en eso, porque, qué sé yo, me gusta cumplir puntualidad y todas esas cosas, ¿viste? Quizás con los pedidos no soy así, ¿viste? O sea, porque con los pedidos, bueno, a un viaje de tal a tal, con tal micro, qué sé yo, no sé, de tal empresa, y salí a tal hora y listo. Y ahí como que puedes hacer el viaje como uno quiere, ¿viste? Es como que no cumplo itinerario, ¿no? Hasta si quieren. Hasta me han llegado pedidos así de viajes tipo ficticios, por así decirlo, ¿no? Y así. Ya sabes mi nombre. Disculpa, Ricardo, que no te respondí. ¿Cuándo, Juan Cruz? ¿Todo bien? Pero hasta Mercedes. Te tengo una cosa para decir con respecto a Mercedes. Ya te digo, Juan. Juan Cruz. No, no recuerdo tu nombre, Ricardo. No, no sé si lo dijiste por ahí, ¿viste? O sea, sé que lo dijiste antes, pero tengo una memoria volátil y bueno, no, no me acuerdo justo ahora, ¿viste? A ver, como velocidad, vamos 33, vamos perfecto. Pues lo vamos a dejar ahí. Puse ahí algunos estáticos, creo que no vieron, pero en retiro puse unos estáticos. Me parece que no lo mostré. Puse unas dos CSR Mitsubishi. Ya ve cuando sea Motorman y te dice el horario que vos llegás a la estación Castellar, a las 12 horas y un minuto vas a llegar a la. Sí, viste, sí, la verdad. No, es que, ¿sabés qué? Es que me estoy acostumbrando literal a ser muy puntual con esto, ¿no? Porque yo en el viaje de prueba tenía que llegar a. Sería a. Bragado 23 y 46. Y llegué puntual, 23:46 con 30 segundos, viste, de demora nomás, 30 segunditos nomás. Y así. No, además yo te digo una cosa, yo, o sea, en mi vida, por así decirlo, para hacer cualquier cosa soy bastante puntual. O sea, es más, tipo, qué sé yo, me pasó que tipo yo tenía que ir a la casa de alguien para hacer una tarea del colegio, qué sé yo. Bueno. Me decía, bueno, nos juntamos a las 16, por ejemplo, y yo llegaba a 16 en punto a la casa. Tan me acuerdo una vez un compañero me dijo, che, pero llegaste puntual, así como quejándose, ¿me entendés, viste? Por tanta puntualidad. Exacto. Listo, atrasa. No, la verdad, no sos puntual, sí, viste. Te imaginaba. No, igual, hay un dicho que dice. Bueno, no es un dicho, es como una especie de frase, no sé cómo te podría decir. Frase de tipo. ¿Cómo te puedo decir? De esas frases que son motivadoras, ¿cómo te puedo decir? Que dice que si vos llegás antes de la hora, estás llegando puntual. Si llegás justo a la hora, estás llegando tarde. Y si llegás después de esa hora que vos acordaste con alguien, es porque ni estás. Una cosa así, viste, yo como, oh, para tampoco que sea para tanto, viste.
Bueno, ya estamos llegando a 40 kilómetros, gente. 41, en 41 reducimos, hacemos 41, 40, 41, 41. A ver. Para mantener el promedio de 40,5 kilómetros. Bueno, ¿cómo vamos? No sé, ¿verdad? A ver, ya se ve el puente San Roque. Puente San Roque, no recuerdo dónde es eso, che. Pero hace poco vieron que se hizo una prueba de viaje pasando por la laguna de la Picasa. Que ahí de una. Me llamo Tiziano, es verdad, Tiziano. Me voy a acordar por tu nombre porque justo conozco otro Tiziano que también es tipo suscriptor del canal. Y bueno. Ahí esto lo saco. Bueno, si estás 5 minutos, antes estás a tiempo. Si estás a tiempo, estás tarde. Eso, no estás. Ahí está. Sí, es así, es así. Bien, bien. Ah, y con lo respecto que le quería decir a Juan Cruz, lo de Mercedes. Vamos a ir hasta Mercedes a esta velocidad, 40,5 kilómetros. Por el hecho de que, bueno, ¿no? Por el hecho de para cumplir itinerario, ¿no? Y después de Mercedes vamos a ir hasta Suipacha a 60 kilómetros, ¿eh? Ahí vamos a aumentar prácticamente casi 20 kilómetros más, o sea, 19,5. Bueno. También no sabe mi nombre. Mercedes. ¿No era Máximo o me estoy equivocando? No, pasa que a mí me pasa que tipo como que me reconfundo, ¿viste? Todo lo que es. ¿Sabes que la música de fondo se escucha así como muy muy bajo? No sé qué onda. A ver. Vamos a ver esto. Ah, y acá hay un ferro expreso pampeano. Ahí está, ¿ves? Claro, me parece que la música está medio un poquito fuerte. Ahí está, ahí lo dejo. Ahí está estacionado el ferro expreso pampeano. Eso, hay un poco de lag, me dice. Uy, en serio. Sí, ahí lo estoy viendo, che. Bueno, lo voy a dejar un poco ahí. Yo digo para no exigir tanto. A ver. Dale. Sí, es que por veces se traba. Y me parece que se está trabando cuando estoy pasando por algún lugar tipo que tiene actividad, viste, o estático, o ese tipo de cosas, viste. Me parece que es así. Ya estamos probando las bocinitas que me. Alguien me dijo, no recuerdo quién era, que pruebe de todo tipo de bocina, hasta la X. La X ves que es Sanderón, pero. Base, no sé. Como lo que tiene los micro, viste. Cuando. ¿Cómo es? No me sale el nombre, pero es. Por ejemplo, en el micro urbano, ¿no? Bueno, por acá en Capital. Tipo, el micro se baja hacia un costado, ¿no? Para permitir, para facilitar el acceso a la persona adentro del colectivo, ¿viste? Y que larga, ¿viste? Como una. Ahí, a presión. No sé cómo se llama eso. Bueno, como dice el dicho, el atrevimiento. Del atrevimiento viene el arrepentimiento. Sí, ¿no? Se da ahí un poco el. Sí, es verdad, se presenta un poco el. Ahora, de acá hasta no sé qué estación. De acá dos estaciones más, no vamos a tener tipo lag. Porque no hay tipo estáticos. A mí no se me laguea, pero no sé qué le pasa al stream que se le laguea, ¿viste? Ah, el Nightmare apareció, ¿cierto? Que alguien me dijo por acá. Alguien dijo, por suerte, no está apareciendo el Nightbot. Pimba, no sé. Al medio minuto, chavo, apareció y apareció baneando. ¿Cómo andás, Tiago? ¿Todo bien? Disculpad que Nightbot te borre así el mensaje, ¿viste? Pero nada, pasa que Nightbot lo que hace es que banea a los que escriben en mayúsculas. O sea, se pone re estricto mal. Está en amarillo el semáforo. A ver, el otro también que viene por allá. Nada, entonces se pone así como re estricto y bueno. Pero igual yo saludo a todos los que se presentan ahí, ¿viste? Tranca. Nada,
Yo te diría que no uses la mayúscula, ¿viste? Porque si no te banea. O sea, así como te hizo en 5 segundos, pues te hacen 3 minutos. Por así decirlo, ¿no? O sea, se pone re GD. Pasó un auto, casi lo choca. Sí. Bueno, cosa de Open Rails. No, sí, en serio, porque como tipo. No sé, o no están las barreras, ¿viste? O ese tipo de cosas. Y bueno, pasan así. Por pasar, pasamos Flores, bien ahí, bien ahí. Avenida Olimpo, puede ser, sí, Avenida, porque Avenida Olimpo creo que pasa por ahí, cerca de del Sarmiento, si no me equivoco. Bueno, ¿ves? Ahí ya me encontraba con una CSR, Mitsubishi, no sé qué RC sea. Bueno, a ver, te dedico este bocinazo. Junto con el otro va a ser, pero excelente, trenes de Baigorria. Esa combinación de bocina, ¿viste? No, tremendo, tremendo. Ah, dale, cada vez que no tengo clase está en vivo. No, en serio, qué suerte, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Bien ahí, bro, Thiago. Bueno, no me fijé la enumeración que tenía esta CSR. Igual, no sé, un detalle nomás. Porque yo puse creo que la RC16, RC24 me parece. Sí, RC16 es esta. Y después ahí no puse más porque ponía más, pero pasaba que bueno, como que no aparecía el estático, ¿viste? O estaba invisible, una cosa así. Pasamos Floresta, bien ahí, bien ahí. Bien ahí Marco que nos está reayudando con ese tema. Con el tema de las estaciones que vamos pasando, un buen guía por dónde estamos yendo. Bueno. Qué linda bocina, sí, viste. Por favor, no spamme mensaje. Sí, trate de no escribir mucho mensaje, sí. O sea, tipo. Tampoco me estoy poniendo la mala onda o estoy siendo forra y digamos. No, escriban dos mensajes, no, viste. Pueden escribir lo que quieran, viste, pero no sé si tienen que escribir mucho. Aprovechen los 150 caracteres para escribir todo ahí. Yo no me voy a quejar si leo un texto grande, ¿no? O sea, no tengo problema en eso. Bueno. Por ahora seguimos pasando en amarillo, ¿eh? Por ahora tengo que tener cuidadín, pero no sé. Bueno, ¿qué me decía Mercedes? Si creo en Dios, sí, obviamente creo en Dios. Es más, estoy bautizado, hice la comunión, todo. ¿Cómo andás, David? ¿Todo bien? Creo que estabas de antes, ¿no? Y se me pasó de largo saludarte. ¿Cómo andás, David? ¿Todo bien? Un saludo para vos. Creo que estás pasando recopado en este día. Estamos. Salimos de 11 a las 18 y 35 horas. Nos estamos dirigiendo a la próxima estación Luján a las 20 y 17 horas. Vamos a estar empleando 1 hora 42 horas de este viaje. Y bueno, ¿no? Nos queda un lindo trayectito, ¿no? Vamos a tener que pasar todo lo que es el servicio eléctrico, lo del servicio diésel, que es de, bueno, ¿no? De Moreno a Mercedes, solo que vamos para en Luján antes. Cuando maneja micro anda 100 km por hora. Yo ando 100 km por hora por autopista. Porque esto es una cosa que yo no sabía antes. Por eso es que antes yo andaba a 90 por todo, por cualquier ruta. Barra autopista. Que era que vos podés ir. En autopista 100 kilómetros y en ruta 90. Entonces, bueno, empecé a andar así, ¿viste? Y así. Vendo figuritas. Bien ahí, bien ahí. Los típicos álbumes de fútbol. No, yo me acuerdo en el colegio, ¿viste? Tipo, todos los compañeros llevamos eso. Yo tengo. A ver, ¿qué álbumes tenés? Yo tengo el álbum Apertura 2010. Después me acuerdo que me quería comprar el álbum de coso del Mundial del 2010. Sí, 2010. Pero nada, llegué re tarde, ya se había agotado toda la cosa. Además, ya no se fabricaban más los cosos. Y eso, ¿no? Los álbums. Ah, y sobre ese. Claro, y sobre lo que me comentaba Mercedes, quería comentar. Hoy recibí un comentario que la verdad bastante positivo, ¿no? Desde mi parte. Así como aclarándome que por rotonda no se va a mucha velocidad y por curva se reduce un poco, cosa que yo no sé, pero no porque sea un ignorante o esas cosas, sino porque no tengo carnet de conducir, viste que
Entonces yo después, bueno, entré a investigar ahí en YouTube, no, en YouTube no, en internet quiero decir, perdón. Nada, más o menos la velocidad es por rotonda, por tal lugar. O sea, porque yo sé que por las calles 40, avenida 60, rutas 90, bueno, autopista 100, viste, en caso de los micros, también algo de los autos. Y bueno, ¿no? Entonces la verdad que tenía razón el tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero nada, es más, hasta le di un like por el coso, por el comentario, viste. Y bueno, y yo, bueno, lo comentó en el último, claro, en el viaje hice este de Santa Rosa a Puerto Madryn, ¿no? No sé si quieren chusmear. Nada, entonces le di un like ahí porque estuvo bueno el comentario del aporte, viste. Así que nada, a partir de ahí en adelante vamos a ser más estrictos con ese tema. Bueno, ¿qué quiere decir? A ver, gente. ¿Quién es Emma? Sí, por eso soy yo. Yo soy Emanuel. Por eso. ¡Epa! Ahí está la cancha de Vélez, ¿eh? Viene bien ahí. ¿Qué onda, Juana? Ah, Juana, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Juana Frías. ¿Todo perfecto? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Nada, te comento, estamos acá. Altura, cancha Vélez Sarsfield. Estamos medio cerca de llegar a la estación Liniers, por lo que estoy viendo. Y bueno, estamos conduciendo este servicio de 11 a Bragado. Salimos de 11 a las 18 y 35. Y bueno, tenemos que llegar a Luján, nuestra próxima parada, a las 20 y 17 horas, señores, ¿eh? Y ahí vamos a finalizar con la primera parte de este viaje, de esta travesía, ¿eh? Así que nada, muchas gracias por pasarte, Juana. ¿Qué contás? ¿Todo bien? Bueno. Sí, perdón que a veces me pongo ahí a hablar y me olvido. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Todo bien? ¿Qué contás? O sea, además. Nada, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Cómo andás, Alan? ¿Todo bien? A ver, estoy suscrito. Uf. Bien ahí, Riquelme. Nada, en serio, bien ahí por nada, qué sé yo. Apoyar. No solo por apoyar, sino porque me imagino que te debe gustar ver este tipo de cosas y bueno. Obviamente que a mí también y bueno, ¿no? Y la verdad que la pasamos recopado simulando esto, ¿no? Que lo que a mí más me gusta que son viajes reales, ¿no? En una palabra. Viajes reales simulados en, qué sé yo, en este caso Open Rails, en caso de los micros Euro Truck Simulator 2. Sí, bueno, ¿cómo andás, Laudiano? ¿Todo bien? Claro, está con el usuario de Maía, Vanessa Correa. ¿Cómo andás, Laudiano? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Estamos pasando, a ver, esta estación, ¿cuál es? Tengo entendido que es Liniers, pero no estoy viendo nada. Che. Ahí está, Liniers. Justamente estamos pasando por Liniers, señores. Uf, me gusta esta vista, ¿eh? Así que la voy a dejar ahí. Nada, bueno, un saludo para vos y pasala de 10 en este stream, ¿eh? Bueno, a ver. Ahora tengo unas vacaciones. Uf, bien ahí, bien ahí. Estaba ocupado con la universidad. Mirá, mirá. Sí, la universidad, bueno. Es una cosa ahí tipo para pensarlo bien, ¿no? Nada, por el hecho de que te lleva mucho tiempo, bueno, tenés que estar reocupado, viste, todas esas cosas, viste. ¿Qué más? Ah, Mercedes me dice, pasame tu número de teléfono. Ni Empédocles. Nada, si ustedes estudiaron filosofía, van a saber quién es Empédocles. O sea, no es una joda, es tipo un filósofo posta que existió. No sé, en un tiempo, ¿sí? Es más, lo puedes buscarlo en internet, ¿viste? Nada, viene ahí Mercedes, nada, me alegro que te gusta, que te guste, bueno, la buena onda que traemos acá al canal, directos, que también sabemos hacer, buscamos ponerle lo mejor, ¿viste? Así que, nada, eso, me alegro. A ver, volvemos un poco a la cabina. Tengo que me llamar Tiziano. Claro, sí, no tengas problema, Riquelme, ahora sí te voy a decir Tiziano. Tranqui, tranqui. Igual, si me seguís insistiendo, todo bien, ¿eh? O sea, mejor para mí, así no me olvido. Bueno. No se te calienta la PC. Y como cualquier PC. O sea, es tipo medio obvio, ¿no? Nada, pasa que mi PC está acostumbrada a estar horas y horas y horas y horas encendidas. Encendida, debe pasar. Hay ocasiones que debe pasar más de 24 horas encendido. Estamos pasando la estación Ciudadela, señores. Bien, estaba por decir.
Sí, Montevideo que me llama. Ah, esto ya lo leí. Vos conocés el gran capitán del Urquiza. O sea, nunca lo vi a la formación, el gran capitán. Pero sí la ubico. Sé que hacía el viaje antes. Cuando había TEA, trenes especiales argentinos de La Croce a Posada. Después cerró y bueno, quedó así como trunco. Qué sé yo, este servicio. Y nada, y así, viste. Pero sí, lo ubico. Ubico al Urquiza, al gran capitán. Pasa que la ruta Urquiza solo hay hasta Concordia, viste. Y sería copado hacer un viajecito con el gran capitán de la Croce a Concordia, ¿no? Por lo menos hacer algo, ¿no? O sea, por más que no se pueda llegar hasta Posadas, pero por lo menos hasta Concordia, ¿no? Un poco. Bueno. Ayer viajar en la línea D y se corta la luz. No, me estás jodiendo. Pues se metió. Uf. Pero ayer. Ayer que yo sepa no estuvo lloviendo. O habrás tenido una fisura y filtró agua y nada. Pudo haber pasado esto. Sacaste el shock. Dice, ¿qué? No sé qué decir, Mercedes. Bueno, a ver, vamos a bajar la velocidad un poco. Se me está trabando un poco, ¿eh? Bueno, se lo dejo un poco ahí. La seguridad. Sí, entiendo. Sí, yo este fin de... El domingo viajé en la línea H y en la A. Y algo que tenían en común es que cuando pasaba el pantógrafo que conecta la catenaria, con que había un lugar... Un lugar que hacía como que, bueno, algo un tremendo chispazo, ¿viste? Y no sé, me sorprendió eso porque antes he viajado en la línea A, en la línea H y no pasaba eso, ¿viste? Por eso me sorprendió quizás un poquito, ¿no? Me asustó. ¿Qué onda, Alex? Encima vos me dijiste, siempre me iba a decir así, entonces no sé. ¿Qué sé yo, vos también? Bueno. ¿Viste la empresa Rosario Guaraní? Sí, la vi. Esa pasa por Plaza Italia, ¿no? Sí, la he llegado a ver. Una nueva empresa, ¿no? Digamos, se sumó a la colección de las líneas de acá de Capital. Donde vivo pasa un tren de Paraná Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay. Ah, claro. Pero para, ese es el servicio, porque había un servicio, por lo menos de trenes argentinos, hay un servicio de Paraná a Colonia Avellaneda. Pero no es ese. Creo yo que no es ese. Ah, sí, alguien apareció bajo alias Macri. Che, te llamó para un juicio, ¿no? Bueno, una fisura en el clave, una fisura así, porque otra cosa no se me ocurría, ¿viste? Bueno, a ver, lo bajo un poco ahí. 39,8. Bien. Aguante la línea C. No, che, vamos a ocultar el mensaje a Alexi porque te estás tipo medio zarpando, creo yo. Chipa por doblar. Ah, ok, parece que rebotan, o sea, se mueven. Puede ser. Sí, por eso. Es común, pasa que quizás en las veces que yo viajé no pasó eso, pero quizás otras veces en ese mismo día que yo pasaba... Sucedía eso tranquilamente. ¿Cómo andás, Agustín Parra? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Estamos... A ver, ¿qué estación hemos pasado? Creo que pasamos Ramos Mejía, me parece, ¿no? Sí. Nada, estamos yendo directo hacia nuestra próxima parada intermedia, que es Luján, a las 20 y 17 horas. Estamos yendo a una velocidad promedio de 40,5 kilómetros para poder llegar a horario. A horario tenemos que llegar, claro, como dije, ¿no? 20 y 17 a Luján. Así que bueno, estamos haciendo este viajecito, ¿no? Este viajecito larga distancia, pero fenomenal. ¿Tu ciudad está con sol o nula? No, justamente tengo un sol, ¿eh? O sea, acá nomás hay una pared. Tipo, acá, para allá está el patio, ¿no? Y bueno, y después para acá hay una pared. Y ahí en la pared justo está dando el sol, ¿eh? Entonces, pared, creo que se me ve como que se me resalta más la cara, ¿no? Y nada, sí, es por eso exactamente. Ya se viene el veranito, señores. En el veranito vamos a tener un sol acá. A las 2 y media, 3 de la tarde. Tremendo. A ver,
Te voy a responder a la pregunta, Alexis. ¿Qué sistema operativo tengo? Windows 10. Puede ser que esté un poco atrasado, puede ser con eso, porque hace poco salió el Windows 11, me parece. ¿Tenés el Tren San Martín o la ruta? Tengo ambas cosas. O sea, si voy a decir la formación en el Tren San Martín, sí, tengo. Y después la ruta, sí. O sea, está la ruta del. ¿Cómo es? De este señor, Jorge González López, que es una ruta. Tiene dos versiones de esa ruta. Tiene una versión de la época 1960-1962 y después otra que es de 1968-1971, me parece. ¿Cómo simulación? ¿Por qué no hablas cuando hace un pedido de tren o de bus? A veces sí. No, no, yo no hago pedido de trenes, ¿eh? Yo lo que hago son servicios, simular servicios reales de trenes. O sea, yo hasta ahora no tomé ningún pedido. O sea, sé que me han hecho, pero no como corresponde, ¿viste? Ahí vamos a volver un poco acá. No, no estoy tomando eso. No, pero es que no hablo por una cuestión de seriedad del video, por una cuestión también de alguna manera mostrar este compromiso, por así decirlo, con simular tal cual cumpliendo el itinerario, ¿viste? A ver, me gusta el furgón del Bragado. igual si te digo lo del furgón, yo con el tema del furgón, ese lo saqué de MSTC y Oro Argentino, que ese furgón es de la línea Mitre, pero ¿qué pasa? Los coches chinos de larga distancia, que, bueno, los que estoy usando, por ejemplo, los de Primera y Pullman, esos son de Trenes y Algo Más, de la página esa. Coso, no tenía. Tenía el generador este que está acá, pero no tenía el furgón. Ahí está el local Aedo Temperley y este Aedo. Justamente estamos ahí, pasando Aedo. No, y así. Si tengo una ruta de Aedo a Retiro, no, no tengo. Igual, hablando para Aedo Retiro. No sé si habrá una ruta así, ¿viste? Pero yo me acuerdo que antes, y esto uno lo puede ver en Google Maps, parece ser que antes la línea San Martín tenía una combinación con la del Mitre que hacía llegar a Retiro y que pasa por una avenida que ahora no recuerdo dónde es. Creo que es cerca de, no sé, Caballito, por ahí. Lo digo porque hasta la forma de la avenida esa que hicieron tiene forma de ser como otra vía, ¿no? Bueno, una vía vieja, ¿no? Bueno, a ver, quiero ver un poco las preguntas. ¿Te gustaría ir a McDonald's o comer en tu casa? ¿Sabes qué? Yo solo una vez fui a McDonald's, ¿eh? Así por comentar, y era muy chico, pero no, ni siquiera fui a comer ahí, ¿eh? Pero después de ahí nunca más fui. Ah, no, 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 pará, pará, sí, fui una vez. Después, en, no sé, a cuarto año de la secundaria. Me acuerdo que era el último día de inglés. Y las profesoras, bueno, se coparon y nos llevaban ahí al McDonald's, ¿viste? O sea, todo el curso, ¿viste? Nos llevaban a McDonald's y bueno, y ahí hicimos todo ese. Todo. Bueno, sí, nos morfamos ahí unas hamburguesas. Algo simple y llanamente al grano. ¿Sabés algo? Que el Ferrocarril de San Martín no puede usar las máquinas Alco. ¿En serio? Mira, eso no sabía. Pero para, ¿no tenía Alco San Martín? Ah, no, 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 me estoy confundiendo creo que con otra. Creo que con la GR12 me estoy confundiendo, ¿no? Me parece. Porque Ferroexpreso tiene Alco. Claro. No, no sé por qué, Lion, si me sabrás decir, pero te lo agradecería un montonazo. Ese dato sí que no sabía, ¿eh? De una que no sabía. Soy paraguayo, ¿no? Vivo en Argentina. Bueno. ¿Vi que está la nueva locomotora Matterfer? Sí, la MF 3300, ¿no? Es. Que también la. Bueno, no sé si ahora actualmente la usa la YPF. Pero que la usó, la usó. Sí, fue fabricada en este año, 2001. Oye, 2021, perdón. No, sí, tremendo, tremendo. O sea, se ve bastante nuevo, ¿no? O sea, como a nivel formal, a nivel visual está. Está bueno, ¿no? O sea, no, no parece algo viejo, parece algo actual, ¿no? Bueno, vas a hacer un directo con una actividad de carga de la LGR o otras líneas de carga.
¿Sabés qué tengo pensado? Tengo pensado hacer algún viajecito de carga, por ejemplo, de Bragado a Puerto Madero. Igual no sé si hay una ruta para eso. Creo que esta, la que creo que esta, la B2 de Patopums, esa es, no tiene hecho completo la parte de Puerto Madero, pero después el resto está todo bien. Es solo la descarga. Ah, claro. Bien, Temple y Caseos. Sí, verdad, verdad. Sí, en Caseos, ese ramal de Caseos es un ramal de carga. ¿A vos cuál es la mejor, Tevia o Metropolitano? ¿Sabés qué? Metropolitano, tipo, nunca supe de él. Hasta que, bueno, después investigando con este tema de bueno, no, qué sé yo, Open Rail, servicios y toda esa cosa, un poco de historia del ferrocarril mismo, conocí de ahí el Metropolitano que operaba en la línea Roca, que luego fue absorbida por UOFE. No sé, yo me quedo TVA. No sé, o sea, pasa que TVA lo escuché nombrar miles de veces por televisión cuando era chico, ¿viste? Entonces, bueno, qué sé yo, uno como que de alguna manera le agarra cariño, ¿viste? A pesar de lo que fue, bueno, TVA, ¿viste? O sea, TVA, los Siciliano, bueno, Tazza y el grupo Plaza mismo, que fue toda una. Toda una más. Ma no mafia, pero fue toda una. Todo un desperdicio de plata que se hizo y todo por tema de subsidio, ¿no? Que se fugaban la plata al exterior para, de alguna manera, qué sé yo, en Estados Unidos tener su propia empresa Grupo Plaza y bueno, y allá tener los mejores micros que cuando acá, por ejemplo, el Ecotrans no lo fue así, ¿no? Todo un tema. A ver, perdón, perdón, me estoy saltando un poco los mensajes, gente. A ver qué dice. Creo que un tema de dimensión y de enganche. Ah, mira. Claro, no es compatible el enganche ni las dimensiones del coso. Pero la trocha debe ser la misma, me imagino, ¿no? O sea, la trocha ancha. Trocha ancha, ancha, creo que son. Trocha ancha creo que es 1,6 metros, ¿no? Y después la trocha métrica es la de 1. Si no me equivoco. Pasa que la de 1,6 parece tipo re ancha, ¿viste? bueno. Yo viajaba en TVA por los doble pisos, ¿no? Sí, la verdad que eso de los doble pisos fue copado. O sea, estuvo. ¿Cómo te puedo decir? Esa introducción al Sarmiento estuvo buena, ¿eh? Es más, ¿sabés qué? Hace poco descubrí el estudio de diseño que diseñó los doble pisos, eso de Enfer, creo que ya, ¿no? Emprendimiento Ferroviario se hizo eso, los doble pisos. Y la verdad es que fue tipo re copado, ¿sabes? Eso, ¿no? Nada, o sea, me re gustó que conocer al estudio de diseño que diseñó ¿cómo es? Esos doble pisos, ¿no? Bueno. Cuando era chico, ¿cuántos trenes subiste de cualquier línea de ferrocarril? Cuando era chico, ninguno. Cuando era bebé, sí viajé en el TVA. Hasta La Matanza, creo que era, no sé, una cosa así. Nada, pero eso, cuando era bebé, después de ahí nunca más viajé en Sarmiento. Y después en el 2016 viajé en el Mitre, en el Mitre a Tigre. Por una cuestión, qué sé yo, pasear por el Tigre, ¿no? Ahí se ve una CSR de en el depósito Castelar. Bueno, ¿qué? En mi pedido no mentía cuando antes cuando te enojas te me diste un poco de miedo y me desuscribí porque yo voy. Pero pará, ¿cuándo fue eso? Porque yo no sé, o sea, yo, mira, si me van a ver enojado, seguramente va a ser porque me están molestando, qué sé yo, con muchos mensajes, o puede ser el caso de Arian que pedía pedido tras pedido tras pedido tras pedido, y que también decía, sí, bueno, se puede tenerlo para tal día, tal hora, dale, gracias, y bueno, ya re enfermizo eso, ¿viste? Pero en tu caso, no sé, Joana, vos no eras tan pesada, ¿eh? No sé. Sí, me dice malo. No sé por qué, viste, pero bueno, qué sé yo. Bueno, nos vemos en todo caso. Bueno,
Emma, ¿qué preferís? ¿Open Race o Euro Truck Simulator? Uf. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, ¿eh? No sé, pasa que... Es que está bueno el Open Race con el tema de del realismo, del horario, puntualidad y todas esas cosas, ¿no? En cambio, en el Euro Truck vos podés como hacer lo mismo, pero como que, no sé, en una escala de 1 en 20, por así decirlo, ¿no? Qué sé yo, una cosa así. Quizás en el Euro los tráficos son... Los tráficos, quiero decir, los gráficos, perdón. mentira. Bueno. Yo pensé, güey, pará, ¿qué le pasa a Joana? Bueno. Nada, eso, ¿no? Alguna vez viajé en Ferro Central. Sé que Ferro Central hacía viaje a Rosario y creo que a Córdoba, si no me equivoco. No, nunca viajé. O sea, en tren de larga distancia, nunca, pero nunca viajé en tren de larga distancia. Siempre lo hacía en colectivo. Colectivo de larga distancia, y bueno, es que de ahí salió, bueno, mi pasión por los colectivos, viste, por así decirlo, ¿no? Pero nada, este tema de los trenes también es copado, ¿no? Por así decirlo. Es que de alguna manera los trenes lo que hace es que sean inclusivos, ¿me entendés? Porque cuando los trenes de alguna manera prácticamente se fundieron, pasó que muchos pueblos quedaron a la deriva, hubo pueblos que han desaparecido y todas esas cosas, ¿no? Por eso digo que el tren es inclusivo en ese sentido, ¿no? O sea, podés como tener una conexión tremenda, además podés potenciar muchísimo todo lo que es el transporte y todas esas cosas, ¿no? Con Alt más uno cabina 3D. Sí, lo sé. Lo sé, pero este no tiene cabina 3D. Porque es de... Ya. O sea, sé por qué lo decís, Mauricio. No decía, sé por qué lo decís. Lo decís por sobre rieles, ¿no? Porque hay una A906 de sobre rieles. ¿Qué pasa? Esta locomotora yo la saqué de Train Sim Arg. ¿Por qué? Porque la de sobre rieles me pasaba que yo la descargué y no me aparecía ni la cabina, nada. O sea, así me aparecía, pero ni siquiera los cosos esto, ¿viste? Ni siquiera eso. Y entonces, y en los archivos no me figuraba, no me figuraba esto, como es, ni siquiera la cabina 3D ni la 2D. Así que bueno, qué sé yo, me acuerdo en ese momento lo que hice fue probar a agarrar de otra locomotora 3D que había en rieles virtuales, me parece. La puse ahí, Cab 3D, y aún así no me andaba. Entonces por eso no la usé y agarré esta, la de Martín Moyano. Va, el repintado de Martín Moyano. Nada, eso. Los coches fueron... A ver, espera, voy a leer un poco los mensajes, che. Quizás me estoy yendo un poco. Los coches fueron creados en China. Los coches sí. La locomotora no. Creo que la locomotora, tengo entendido que cuando llegaron el primer lote de GT22, resulta que estas llegaron de Estados Unidos. Y luego se crearon acá en Argentina por Astarza. O sea, como de alguna manera clonaron más, por así decirlo, ¿no? Más de IGT. Yo viajo a la localidad del Carmen Jujuy, en empresa de transporte Futura. Tienes algo suburbano, pero cambio los asientos. Claro, sería de estos servicios regionales, ¿no? Sí. Sí, servicios provinciales, ¿no? Por así decirlo. Sí, ubico, ubico. En Tucumán hay un montón de esos. O sea, tenés Prebus, Tesa, Empresa Gutiérrez, Empresa 9 de Cooperativa 9 de Julio, El Cardenal, tenés un montón. O sea, de las que van al sur, de las que van al norte, más todavía. Después hace poco estaba Rutas del Sur, que se había fundido, ¿no? De Tucumán. Creo que sí. Bueno, volviendo con los mensajes. A ver si cuando entremos en Merlo esté el Merlo Lobo. Sí. Va. Si no surge ningún error en los estáticos, va a estar. Decía, no sé por qué. Cuando yo puse estos estáticos de Merlo Lobos, me aparecía de un solo coche. O sea, tipo, la locomotora, un coche y listo. Un coche Matterfer, ¿viste? Y no sé por qué, porque yo eso, esas consist, me parece que les puse, creo que tres coches, ¿no? ¿Cómo es?
tiene la composición real como usan actualmente, ¿no? Yo tengo pasión por los aviones, trenes y barcos. Barcos, mira vos, ¿eh? O sea, los barcos, qué sé yo. Hay juegos simuladores de mar, de barcos, ¿eh? Lo digo posta. Es más, me acuerdo que vi un video así, tipo, hace muchísimo tiempo, de alguien viajando en barco de no sé qué punto a tal punto, ¿viste? Y nada, y resulta que, bueno, sí, una bocha se demoró mucho más que esto. Y bueno, eso, ¿no? Encima, vos fíjate, el tren para mí es un tipo de transporte muy, o sea, muy, muy fácil de realizar, ¿no? Porque está sobre vías, ¿no? Entonces como que te movés de tal punto a tal punto y listo, y como que ya está, ¿viste? Además facilita el transporte, ¿no? No es lo mismo que un camión, no es lo mismo que un colectivo, que obviamente tiene que usar un volante, consumir más combustible y esas cosas, ¿no? Que es como lo haría un tren. Bueno. ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien? José Benjamín Velarde Pilco, ¿qué contás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Nada, bueno, te comento, estamos haciendo un servicio argentino de, bueno, ¿no? De la línea ferroviaria Sarmiento, el cual salimos de la estación 11, que la estación 11 sería más o menos cerca del centro de Buenos Aires, Argentina. Y entonces, bueno, nos estamos yendo a Bragado, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, de acá, ¿no? De Argentina. Así que, eso, ¿no? Estamos pasando esta. Esta me parece que es Ituzaingó, ¿no? Me parece que sí. A ver, a ver. Ah, no, Padua, perdón. Son medio parecidas. Simu, un día puedes jugar conmigo, dice. ¿Conmigo qué sentido? No sé, un MP Open Rails, un. Ay, quiero encender un poco las luces porque está medio oscuro. Un, no sé, qué sé yo, un MP Eurotrack, no sé. Ah, yo con el Eurotrack hace poco salió un MP para hacer. Y bueno, nada, pasa que, bueno, tengo que prepararlo bien porque hay una cuestión de los mods que hay que usar, y así. Porque viste que están los free, los pago, y que los pago no podés usarlo porque, bueno, de hecho es autor, por así decirlo, viste. Esto es un tema eso. Sí, por eso, Mauricio, es verdad. O sea, el tren es como más eficiente en todo. El avión es uno de los transportes aéreos de pasajeros y también hay de carga que es tipo más combustible consume. Y es como el más contaminante, viste. Además que tiene toda una contaminación acústica de por medio, viste. Es como que el tren es, o sea, el tren fue el invento británico que mejor efecto tiene, viste. O sea, el más eficiente, ¿no? Por así decirlo. Digo británico porque surgió allá, ¿no? En Gran Bretaña con las minas, ¿no? Puede ser algo sé de eso, ¿no? No estoy muy seguro, pero algo escuché de eso. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Todo bien? ¿Volviste? Estuviste en la sala de espera, me acuerdo. En 5 minutos, dale, de una. Aparte yo soy más tranquilo. Dale, viene ahí. Sí, no, Juana, sí, es verdad. O sea, no. No es que sos hincha, viste. O sea, es como. Nada, qué sé yo. Quizá en algún momento puede ser que te zarpe un poquitito, pero no pasa nada. O sea, es irrelevante. No, en serio. Bueno, ¿cuándo es Isaac? O Isaac. Como, no sé, como más te guste que te digan. ¿Cuándo andás? ¿Todo bien? No, te comento, estamos en el servicio 11 Bragado con la línea ferroviaria Sarmiento. Hemos salido de 11 a las 18:35 y tenemos que ir hasta Luján a las 20:17, un recorrido de 1 hora con 42 minutos reales. Estamos simulando un servicio con itinerario todo real y hemos pasado por Padua ahora, ¿eh? Así que bueno, estamos ahí tipo yendo bien. Bueno, a ver. Es la GT22, ¿cómo andás? Comp. No sé cómo se llama, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, exactamente, la GT22 A906, esquema trenes argentinos. Ahí lo estamos pudiendo ver en detalle. Está buena. Esta locomotora es la de. O sea, el modelado 3D de Guaeschi.
Pero el repintado es de Martín Moyano, o sea, lo descargué de Trame y Marg. Y bueno, y estoy usando esa. Porque tuve problemas con la misma, pero de sobre rieles. Que esa, viste, tiene una versión 3D. Cabina 3D, quiero decir. Pero no sé, no me andaba la cabina 3D. O sea, lo probé en actividad, sin actividad. No sé, manejo libre, pero igual. No me andaba la. No me andaba la 3D, ¿no? Bueno, a ver, voy a meter un poco de velocidad. Voy a estar hasta que termine el video. Dale, dale. Sí, vamos a estar terminando cerca de las. Yo calculo. ¿Esta qué es? Vamos a estar terminando cerca de las. Espera, no. Ahí está el Merlo Lobos. Ahí que lo estamos viendo. Mira, porque estaba pensando. Me parece que vamos a estar. Yo le dije mal en el coso antes de comenzar el directo que íbamos a terminar antes de las 16. Vamos a terminar antes de las 16 y media. Qué sé yo, quizás unos más o menos 15 minutos antes de las 4 y media de la tarde, ¿eh? Así que eso, vamos a estar un tiempito hasta Luján, ¿no? Bueno, un viaje tranquilo, no hago muchas preguntas. Sí, estamos yendo lento, lento para cumplir itinerario, ¿viste? Si no, podríamos ir un poco más rápido, ¿no? Y así. Sí, encima, la única desventaja que tiene los trenes de hoy en día de pasajeros es este tema del itinerario, que el itinerario está programado para andar a, no sé, 40, 50 kilómetros, ¿viste? Y no más, ¿viste? Es una pena por ese lado, ¿no? Y eso también va un poco con el. Ay, perdón, justo un eruto. Va justo también con el tema de los cargueros, que también tienen como cierto poder sobre la concesión de las vías y de alguna manera como restringe un poco velocidades altas. Una cosa así. ¿Cuál crees que es mejor, la eléctrica o la diésel? Pasa que la diésel tiene un toque. Un toque, ¿no? Un toque así como, no sé, la GT. Tiene un toque, o sea, el sonido del motor es algo único, ¿no? Pero lo que tiene bueno el eléctrico también es que, bueno, evitas contaminación, o sea, es como que. Además, creo que avanzan un poco más rápido que los diésel y esas cosas, ¿no? No sé. Quizás. Pasa que he viajado en un eléctrico, o sea, he viajado en una CSR. Pero nunca en una diésel, ¿viste? Entonces, no sé, ¿viste? Tendría que pensarlo bien, quizás por falta de experiencia diría a la. Los eléctricos, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Ve a la luz, ¿no? A la velocidad de la luz, no. Tremendo. Esta locomotora ni ahí llega a la velocidad de la luz. Creo que tiene como punto máximo 120 esta. 120 esta locomotora, la GT. Tipo liviana. Ahora si ponele, tenés 9 coches o 9 vagones, ¿no? Dependiendo si descargo pasajeros. Y ahí se reduce un poco la velocidad proyectada. Bueno. Bueno. ¿Viste un modo de tren camello? Sí, el que usaba TVA, sí, lo vi. Ahora. Ay, perdón que me trabo y digo cualquier cosa. Ahora lo usan en el servicio regional a Pinamar. Pinamar saliendo creo que de General Guido, ¿no? Me parece. Sí. O sea, es más, los tengo descargado al tren camello. Pero los tengo como versión TVA. TVA de esos que son morados. Acá pasan muchos diésel. Oh, bien ahí. Pero ¿en qué parte estás? Tipo, de la Argentina. Para saber, ¿no? No, sí, me ha pasado tipo ver muchos cargueros cuando yo iba a la. Bueno, iba porque ahora con este tema de la pandemia no estoy yendo, viste, a las Breñas, viste, que ahí viste que todos los días van, no tanto todos los días, pero sino una vez de cada cuánto, pasan unos cargueros ahí, viste, y como que bueno, he visto unos cuantos de eso, viste, que más o menos llevan como 50 vagones, o sea, una bocha, viste. Y nada, tipo, es recopado ver, tipo, encima,
Tipo, yo me iba a la casa de mi tío, ¿no? Encima, la casa de mi tío está al frente de las vías. O sea, hay una calle y un poco más lejos están las vías, ¿viste? Entonces, como, te puedes sentar y ver a los trenes cómo pasan, el sonido de los rieles sonando, ¿viste? No, tremendo, tremendo. Bueno, no, sí, además, a mí me gustaba ver cómo pasaba, ¿viste? Cómo pasaba, pasaba y no terminaba, ¿viste? Y es del Belgrano Norte. Esta es Paso del Rey. Sí, Paso del Rey. Ahí lo acabé de ver. Bien, bien. Acá estoy en la pieza. Dale. Todo bien. Tigre en el ramal Mitre hasta Zárate. Claro. Pata de perro. Sí, verdad, verdad. Ah, vivís por ahí. Bien, bien ahí. O sea, vivís en alguno de esos lugares que brinda ese servicio. Sí, ese viaje va. Yo lo recreé y a mí me gustó. Me gustó porque es como que es de más distancia del viaje, o sea, entre una estación y otra podés tranquilamente disfrutar más del viaje y no estar tan atento a llegar puntual como es, qué sé yo, no sé, como es en el diésel del Sarmiento, ¿no? O como es, qué sé yo, en los eléctricos de cualquier estación, ¿no? Es como que te relajas un poco más, ¿no? Va, yo por lo menos lo viví así. Paso del Rey, exacto. Y coso, ¿qué estaba por decir? Ah, y otra cosa estaba por comentar. Más o menos me memoricé la ruta del Sarmiento y más o menos me memoricé las. ¿Cómo es? Ay, me pica la nariz encima. Me memoricé un poco las estaciones, ¿eh? Así que, qué sé yo, veo una estación así nomás y yo digo, ah, es esta, ¿no? A veces, ¿no? Pero, che, ¿me estás picando la nariz? Yo igual que tu tía, cerca de las vías de Luquiza, mirá vos, che. Encima es tipo un lujo, ¿no? Por así decirlo. Además, como te puedo decir, además ser cerca de la casa esa, hay una avenida, desde la casa de mi tío sería, hay una avenida y hay que tener un paso a nivel, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, o sea, es como, es mucho más copado acercarte a paso de nivel y ver cómo pasa, ¿no? Nunca lo hice porque, bueno, qué sé yo. Quería estar en la casa de mi tío, ¿no? Bueno. Tengo una heladera atrás. Sí, tengo una heladera atrás. Saca un jugo ahí. No, ¿sabes qué? La próxima me voy a comprar un cooler, lo voy a tener acá al ladito. Cualquier cosa, lo destapo, me agarro una, qué sé yo, un juguito, una cervecita, me mando. No, mentira, cervecita no se puede tomar en gozo. Mientras uno conduce. Muy linda GT 22, sí, ¿viste? Ah, perdón que me estoy tocando y que parezca medio grosero tocarse la nariz, pero me pica, en serio. Sí, ¿cómo te puedo decir? El esquema tren argentino le quedó a mi gusto muy bien, muy bien. O sea, el esquema anterior que tenía, esquema UGOF Roca, no sé, entre esa y esta, me gusta esta, sinceramente. Bueno, vamos a poner un poco acá, que no ponía, che, gente, sí, no ponía, o sea. Ah, ¿cómo me pica esto, che? Vamos a dejar un poco ahí, no sé, vamos a poner un poco ahí. Vamos a aumentar un poco la velocidad, quiero decir. Y así. Bueno. ¿Qué me decían? Cuando llegué a Moreno, acelerar. No, no puedo acelerar. ¿Sabés que yo probé haciendo un viaje de prueba acelerar? Pero me pasó que llegaba temprano a Luján. No sé, llegaba 25. Y ponerle que no sé cuánto sea eso. Bueno. Y así. ¿Cuánto vamos? 41, ahí lo bajo. Bueno, ¿qué les iba a decir? Los pasajeros viendo la moto no van tomando. No, ¿te imaginas? Nada, pero a ver. Me puedo tomar una Quilmes 0% alcohol. Eso puedo hacerlo tranquilamente. Che, pregunta, ¿alguno sabe cómo es que se hace para bajar? Porque como que yo sé hacer esto y esto, pero bajar un poco más a la silla no tengo ni idea. O sea, sabía cómo, pero me olvidé. ¿Cómo era que se hacía? Era una combinación de teclas, pero no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Estás suscrito a mi canal? No estoy suscrito. Para. Voy a tener que agarrar un pañuelo o algo. Por lo menos. A ver, no sé si tengo por acá. No, encima el rollo de cocina no lo tengo acá, che.
No sé, tenés acá en la mesa. ¿El furgón tiene interior? No, no tiene interior el furgón. Si vamos a ver. Este es, creo que es el furgón. Está así, tipo. No, 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 es el generador, perdón. El furgón no, no, no tiene. No, porque acabamos de pasar y no, no, no tiene cosa. Bueno. Ferromex, Ferro Central. Y tren peregrino de TVA. Ah, es verdad, ¿verdad? Sí, me acuerdo que antes hacía estos servicios especiales o diferenciales, ¿no? Por así decirlo. Ah, todos me están preguntando, ¿estás suscrito a mi canal? No, no, no lo estoy, no lo estoy. Bueno, no, no pasa nada, Tiziano. No, decía, no te hagas problema. O sea, lo importante es que vengas acá, lo disfrutes. Ah, lo importante es que lo disfrutes, o sea, disfrutes de lo que puedas estar, obviamente, ¿no? Es la idea. Acá estamos simulando un viajecito y bueno, si te gusta los viajes en el Sarmiento con el Bragado, de una. De una y bueno, o sea, te re agradezco que estés acá, ¿no? Así como a todos los que están acá presentes, le dieron sus likes y demás. Nada, que le dan el apoyo y también les gusta todo lo que hago yo y bueno, ¿no? Que es la idea para entretenernos y bueno, pasarla bien, ¿no? Qué sé yo, un rato ahí. Sacarnos de la cabeza por un momento nuestras, todo aquello que tenemos, nuestras ocupaciones para, bueno, relajarnos un poco, ¿viste? Por así decirlo. Interior bastante decente. Sí. Sí, o sea, no es como el que hizo MTS Ior, que ese es mejor a mi gusto. Pero está aceptable, ¿no? Sí. Gracias, me gustan tus videos. Bien ahí, bien ahí. ¿Cuándo saldrá Mendoza nueva versión a Tucumán? Dice Joaquín. ¿Qué te referís con eso? O sea, como venías preguntando muchas cosas del euro, no creo que te refieras al Open Rail, sino al euro. Pero no sé a qué se refería. Yo cuando pasaba el tren iba a Rosario del Tala a Gobernador, solo en est o estancia sola. Ah, bien ahí, bien ahí. Claro, sale el Rosario del Tala. Creo que puede pasar Mitre, si no me equivoco. Me acuerdo del tren a la distancia cuando estaba TVA. Me imagino, me imagino. Claro, Bragado, ¿no? Creo que era. No sé si iba más allá de Bragado, ¿eh? Porque hubo un momento y me parece que no. Me parece que no era con el TVA, sino con el trenes argentinos a partir de no sé, 2013, 2014, cuando se incorporaron los chinos. Que creo que iban hasta General Pico y no sé si hasta Santa Rosa. Pero después se redujo este tramo, digamos, se lo redujo a Chivilcoy. No, Chivilcoy, perdón, a Bragado. Yo te suscribí. Vos te suscribiste. Te suscribiste, quisiste decir. Nada, bien ahí, bien ahí. Nada, como le digo, gente, muchísimas gracias por suscribirse, por darle like, por seguirme en mis redes sociales. Nada, por estar atento al canal, por qué sé yo, por disfrutar de lo que hago, ¿no? Que es la idea, y bueno, yo la paso recopado, ustedes también, y eso, ¿no? El Mitre pasa por Rosario del Tala. Quizá me estoy equivocando, si me estás haciendo esa pregunta, seguramente me debo estar equivocando. A ver, voy a buscar por YouTube, por internet. Ay, Dios. No tengo mucha memoria de esto. A ver, Entre Ríos, no, que dije cualquier cosa. No, no, no. Urquiza, Urquiza. Dije cualquier cosa. Perdón, perdón. No, por favor. Me confundí con Coso, Rosario del Tala, me confundí con. ¿Con qué localidad me habré confundido? ¿Con Rosario? ¿Rosario, Rosario o no? Rosario del Tala, no sé, che. Apretar la tecla. No, no, es que apretando la tecla para abajo me lleva a esto. Por eso. Lag, ¿en serio hay lag? Ah, ahí se está trabando un poquitito, me parece. Sí. Que agregue Pericó, Monterrico, El Carmen, Los Alisos. Claro, entonces Chamical. Chamical es sanjuanino. Es de San Juan, quiero decir.
Monterrico no sé dónde, el Carmen tampoco, Alisos tampoco, Pedicó es de Jujuy, San Antonio. San Antonio es de... Me parece que es Río Negro. Sí. Me acuerdo un tiempo cuando se fue TVA y los trenes iban sin logo y pintado en morado directamente y bordo. Y bordó. Claro, es verdad, pasa por Rosario del Tala, camino Paraná. No, estoy probando con combinaciones de teclas para bajar a la altura de la silla, pero nada. Bueno. Bueno, gente, vuelvo en un ratito. Voy a dejar esto andando. No, me voy a buscar algún rollo de cocina ahí, qué sé yo, para sonar un poco la nariz, qué sé yo. Me está picando la nariz tremendamente. Así que bueno, voy a sacar la cámara y por un ratito. Ya vuelvo, gente. Bueno, volvimos. Ahí está. No, sí, ya me soné un poco la nariz. Nada, eso. Y tengo acá el rollo de cocina. Cualquier cosa. Bueno, ¿no? Íbamos a 45. Vamos a bajar un poco la velocidad. ¿Se me ve la cámara? Sí, se me ve todo perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué iban a... ¿Qué comentaron, gente? Viaje de chill. La verdad que sí, ¿no? No sé por qué se llamaba Urquiza el tren donde viajaba. Urquiza, no, pero Urquiza es la línea que pasaba hasta Posada, ¿viste? A ver. ¿Qué sé yo? Mira como que se la guía un poco por las plantas, ¿no? Me parece. A ver, tranquilo, que parece que el bot está manejando. Exacto. Por algo el bot no está haciendo nada en el chat, ¿no? Por eso mismo. Sí. Estaba ocupado conduciendo ahí, regulando la velocidad, todo, ¿viste? Con el regulador. Tremendo, tremendo. Bueno. Bueno, ¿qué más iba a decir, eh? Pañuelo, no rollo. No, no, es que agarré un rollo de cocina y bueno. Pasa que dije pañuelo en un principio, pero dije nada, pañuelo. Una no tengo a mano y otra que los pañuelos de tela, ¿no? Eso tipo, tenga todo remoqueado, ¿viste? Y tenés que, bueno, ponerlo a lavar en el lavarropa o qué sé yo, o a mano, ¿viste? Una cosa así. Bueno, soy el motorman. Bien ahí, me estuviste controlando el tren, Mati, ¿eh? Perfecto. Bueno, a ver, 41,7, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo vamos acá? Perfecto. En 8 kilómetros tenemos otro semáforo en verde. Bueno, ¿le gusta viajar así en modo pasajero, modo afuera del... viendo la formación del tren como avanza o en la locomotora? Dígame, así después, qué sé yo, vemos en cuál estar más tiempo, ¿no? A mi gusto me gusta más el modo pasajero. Nada, ¿te imaginas? No, 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 estamos re lejos. De acá es, no sé, cuántos kilómetros.
Pero deben ser 16 horas o más en micro, ¿no? Hablando hasta el Chaco. Igual por ahí pasa el Belgrano Norte, así que ponele que con esta GT no vamos a poder encajar en la trocha métrica. Bueno, me gusta viajar. Ay, uy. Me gusta viajar en los asientos. Dale, dale. Que veo un poco la opinión de la gente que dice. Y bueno. Pasajero. Ah, pasajero. Ahí dijeron pasajero. Los asientos, sí. Perfecto. Yo me sabía. A ver, vamos a poner un poco ahí. Vamos a ponerlo, no sé, en el Pullman. Ahí está, tenemos el Pullman. No sé, qué sé yo. Voy a dejar un poco ahí. Encima, tipo, ni idea cómo se baja, viste esto. Porque si se hubiera bajado, estaría, pero contentísimo. me gusta conducir, ver. ¿Sabes qué? Yo esa palabra no puedo decir, Juana. Igual la voy a no sé, porque nunca la he vuelto a decir desde aquella vez que YouTube me restringió el. Bueno, esa vez que dije esa palabra, ese bicho, ¿no? En un directo. Me restringió, o sea, como que. Es más, apareció así como restringido y como que solo algunos podían ver el directo, pero otros no. Una cosa así de loca, ¿no? Eso. Bueno, nos acabamos de pasar por una estación. No recuerdo cuál estación era. Y estamos medio lejitos de la otra. Y así, ¿no? Un lindo viajecito, ¿no? Por ahora, o sea, bastante tranquilo, conversando acá de una. Que es como re copado porque uno, qué sé yo, se siente re cómodo, ¿viste? Qué sé yo, viajando y conversando, ¿no? Qué sé yo, y que ustedes se copen, toda esa cosa. Yo cuando no entendía nada de trenes, a veces viajaba colgado en la puerta. Nada, me estás jodiendo, ¿en serio? No, ¿te imaginás? O sea, viajaba colgado en la puerta de Línea Belgrano Norte. Por favor. Bueno, igual es tipo, es común. Ahora no sé el Belgrano Norte, porque hace rato que no paso por Belgrano Norte. Además, yo tengo la suerte que, tipo, el año que viene, cuando sea presencialidad en la facultad, yo voy a Ciudad Universitaria. Y Ciudad Universitaria está al lado de la vía del Belgrano Norte. Yo antes pasaba por ahí, viste, cuando iba a campo de deportes del colegio. Y bueno, y resulta que, bueno, pasaba esto que veía el Belgrano Norte. Con gente colgada, viste, colgada de la puerta. Por favor. Y así. Ah, pero bueno. ¿Cómo andás, Gabriel Tuama? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Nada, estamos jugando. Sí, jugando. O algunos dicen simulando. O utilizando el simulador. O utilizando el juego. Open Rails. Open Rails sería prácticamente, por si alguno no sabe, el emulador de Microsoft Train Simulator 2001. Estamos en ese juego, ¿no? Estamos haciendo un viajecito hasta Bragado. Vamos a parar en esta primera parte a Luján. Y bueno, y de esa manera vamos a concluir con esta primera parte, ¿no? Van a ser tres partes, ¿eh? La primera parte va a durar 1 hora 42 el viaje. Horas hablando. La parte 2, 1 hora con 23 horas. Va 1 hora con 23. Y la tercera parte va a ser la más larga porque va a durar 2 horas, 1 minuto. El trayecto, ¿no? Pasa que no encontraba este punto intermedio entre Suipacha y Bragado. Porque como que los horarios no me coincidían. Entonces, bueno, tuve que hacer así. Hiciste de Chile de Argemap nueva versión. No, o sea, yo no soy el que hago. El que hago los mapas, el que hace los mapas es Maxi Saich junto con Johnny Meniconi y algunos más, creo. No, yo no hago eso, yo lo que hago es viajar por esos mapas nada más y subir viajes de eso, pedidos de eso, bueno, esas cosas, ¿no? Tiene los vilos y la ligua, sí, es verdad, eso sí tiene. Y hace poco habían puesto otra nueva localidad, me parece. ¿Qué onda el comentario, Tiziano?
Como te dije, estamos re lejos, en todo caso. Re lejos de la casa de mi tío. Bueno. A ver. Espérame un cachitín. No me quiero sonar porque va a ser tipo re asqueroso mal. Entonces como que un poco algo así, ¿no? Bueno. ¿Cuál youtuber más atrevido, dice? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo cuál es el más atrevido? No tengo ni idea. Porque por lo general todos tratan de poner la mejor onda. Entonces, viste todo ese tema, ¿no? Sea el youtuber que sea, ¿no? Pasa que vos tenés youtubers así que son como medio, qué sé yo. No sé. Un poco, no sé si lo ubican a este Coscu. Yo no sé, me parece que él un poco se le suben un poco los humos, nomás eso es lo que veo. Pero después de ahí, nada, nada malo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Una cosa así, ¿viste? O sea, no soy seguidor de él ni esas cosas, pero de lo poco que vi, me pareció eso, ¿no? Mañana haces tren en el juego. No, ¿sabes qué? No llegué a preparar eso. Porque estaba. O sea, como más o menos les comenté, estaba haciendo el viaje de prueba para poner estáticos y que ande todo bien. Entonces, bueno, resulta que no tuve tiempo para grabar un nuevo episodio mañana. Mañana en modo en calidad de video estreno. Y así. Nada, pero bueno, así estamos, ¿no? Después ya creo que. ¿Para ese auto? Nada, después, ¿qué estaba por comentar? Perdón, esto quería sacar. Después quiero hacer esto de. Nada. Después de esta primera parte, el próximo jueves, no sería este, sino el otro. Vamos a estar. Coso. Vamos a estar ahí haciendo un nuevo episodio modo estreno, ¿no? Sí, me tengo que ir al cole. Dale, Riquelme, de una. Suerte con eso y bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosa, muchísimas gracias por pasarte. Tiziano, perdón. Tiziano. Bueno. Ferna dice. ¿Qué es Fernanfloo? Yo mejor antes lo veía Fernanfloo. Pero bueno. No sé, yo no lo veo así que sea atrevido. Va, puede que sí, ¿eh? Hablando en serio, puede que sí, pero atrevido así como de comportarse mal con la audiencia, no creo. Aquí dice Gabriel, tenés que hacer un viaje. Claro, con una consist, se refiere con una composición hacia Alejandro Korn. Yo hice un viaje, me acuerdo, con un Toshiba de Alejandro Korn en Roca, ¿no? Pero sí, tenemos que hacer algún día el viaje de vuelta, ¿no? Línea rojo. Bueno, no, no lo habré visto, che. A la línea. Al semáforo en rojo. ¿Cuál es la cosa más fea del mundo? Ni idea, no sé ustedes si saben. Claro, Fernan, sí. Sí, no sé qué pasó en la vida del yo. Yo, o sea, dejé de seguirlo porque como que, bueno, me dejó de gustar, por así decirlo, ¿no? Eran como otras épocas. Y bueno. ¿Cómo te puedo decir? No sé, tipo, creo que se creó un canal llamado así, ¿viste? Aparte de. ¿Qué le habrá pasado, que eso sí? Las dos palabras más odiadas de un estudiante. A ver si la adivina esa. Quizás sabe la respuesta, ¿eh? A ver. ¿Tenés de camión de USA en el juego? Ah, vos decís American Truck Simulator. O sea, ese no lo tengo. No lo tengo. No, no pienso comprármelo tampoco porque. Tarea I7X. está buena esa, ¿eh? Sí, tarea, sí, yo tengo mucha tarea. Para la facultad. Pasa que en la carrera que yo estudio es tipo mucho más práctica que teoría. Entonces como que bueno, hago tareas y tareas y tareas. Así, prácticas, ¿no? Como si fuera un trabajo práctico, ¿viste? Ah, es que son trabajos prácticos los que hago yo mayormente. Nada, pero volviendo con el American, ese no lo tengo, no lo pienso tener. Por una cuestión de que no hay muchos mods o modificaciones de. Mapas, micros y esas cosas como en el euro. Además, si vos pones lo del euro, las modificaciones del euro en el American, no es compatible. Es así. Supongo
Pedirte algo. Yo creo que debe ser una joda eso, ¿no? Me parece, Tiziano. Me huele a eso, ¿no? Y que quizá me estoy dando cuenta un poco. Tenés que hacer un viaje de tren saliendo de Constitución hasta... Sí, por eso, sí, te entendí bien. De Constitución a Alejandro Korn. Sí, ya en algún momento lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer posta. Pero bueno, así, ¿no? Che, ¿cómo anda Lula? Que estaba ahí justo hace más o menos 52 minutos empezó a transmitir. Nada, espero te haya pasado recopado en su stream. Son las 19:51 ahora. Estamos cerca de Luján, por lo que veo. Ya no nos queda. ¿Nos queda cuánto? 17 más 9. Nos queda más o menos 16 minutos. No, ¿qué 16? 26 minutos, calculo yo. ¿Cómo andás, Nelson? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Nada, estamos acá en el Open Rails. Estamos haciendo un servicio el Bragadito hacia Bragado específicamente. Pero bueno, dividimos el servicio en tres partes. En esta primera parte vamos a llegar a Luján a las 20:17. Por lo que veo acá, son las 19:51, así que estamos cerca de llegar, ¿eh? Así que nada, muchas gracias por pasarte, Nelson. Un saludo para vos. Y nada, eso, ¿no? Pasar a copado, ¿no? Lo que puedas estar, obvio. Alguien le ha mandado 100 tareas. Uf. No, a mí no, por suerte. Ni en el secundario, que es como lo más jodido. Digo, lo más jodido porque en la facultad no es tanto, ¿viste? Va, por lo menos en el ámbito diseño, ¿viste? A qué sé yo, si es ámbito abogacía o ingeniería o ese otro tipo de ciencias, pues no sé. En un rato vengo, te voy a comprar. Dale, dale. Dale, dale, Alan, de una, de una. Eso, muy bien. ¿Alguna noticia más para Seibo? Por ahora no. Va, por lo que yo haya recibido, no, viste. Pasa que yo con Pedro hace rato que no estoy hablando. General Rodríguez, estamos cerca. Luego General Rodríguez viene Lésica y Torres Uy. Y después de esa, bueno, viene. ¿Qué más viene? Viene el. Creo que directamente Luján, ¿no? Si no me equivoco. Bueno. No, por eso. Con el mapa pasivo no tengo mucha información. Es como que tengo la información que ellos mismos publican en las redes, ¿viste? Bueno, por ese tema, ¿no? Qué sé yo. Una ando reocupado, no sé qué andará haciendo Pedro, ¿viste? Pero bueno. Estamos así, ¿viste? Bueno. ¿Cómo te puedo decir? A veces te aburren los viajes largos. Mira, si lo hago de una, seguramente. O sea, de una, tipo de comienzo sin parar y hasta terminarlo, sí, obvio, obvio que sí. Pero si lo hago por partes, no. O sea, qué sé yo, un día una parte, al día siguiente otra, no. Es como que me entretengo mucho mejor así, ¿viste? Mismo también ese es otro de los motivos por el cual también hago las partes, ¿no? Y no toda una cosa directa, todo un choclo, ¿no? ¿Cómo andás, Facundo Sánchez? ¿Todo bien? ¿Qué contás? No, no, todavía no llegamos. Son las 19:54. Tenemos que llegar a Luján a las 20:17 horas. Esto quiere decir que estamos ya más o menos cerca de llegar. Calculale más o menos unos 20 minutos aproximadamente. 20, 21 minutos. Pero bueno, ¿no? Estamos cerquita ya. Pasamos por General Rodríguez. Creo que la que viene es Lessica y Torres Uy. Más o menos para ubicarte por donde estamos yendo. Ah, pensé que lo hacías todo de una, ¿no? No, no, imposible. O sea, así tipo a lo Mac, no. No, o sea, yo me acuerdo, hubo un par de viajes que hice, o tres viajes hice, no me acuerdo cuántos eran, creo que tres. Que ese viaje es así de, no sé, 6 horas, 8 horas, directo. Todo directo, sin parar, ¿viste? En directo encima. No, y bueno, la verdad que es mucho, es mucho. Nada, pero bueno, así estamos, ¿no?
Yo también busco noticias buenas en Mamasebo. Sí, todos andamos así, ¿no? Encima, o sea, ustedes vieron el último posteo del Sebo, ¿no? Que dijeron que pronto se vendrá la fecha de lanzamiento de la 1.9, sería. Así que bueno, hay que esperar la fecha para saber algo, ¿no? ¿Solo para PC es el simulador de bus? Sí. Sí, solo para PC. Hay una versión así que es para del Euro Truck Simulator 2 que es para Android, pero no sé, no, nunca lo usé, desconozco de eso, así que no sé. Es un archivo APK, pero después de ahí, no sé. No sé si trae virus o vaya a saber qué, viste. Ahí está, bien ahí Joaquín, se está ahí mandándose una macadena. En medio de larga distancia. O en celular se puede descargar. O sea, como te había comentado lo del tema de Eurotrack en el celular, que con el archivo APK puedes tenerlo. Una cosa así, pero como te digo, desconozco de eso, tendrías que, no sé, averiguar mucho de eso, o lo suficiente, viste, y qué sé yo, una cosa así. Porque yo de verdad no tengo mucha idea sobre eso. Bueno, vamos bien, ¿no? Son 19 y 56 en el juego. Se está oscureciendo ya, ¿eh? Este, por si se habrán dado cuenta, quizás, estamos en la estación verano del clima, ¿no? Por eso es como que prácticamente a las 8 de la noche acá se oscurece, ¿viste? Se oscurece por completo. ¿Descargaste o compraste el Euro Truck Simulator 2 de Argemap y Seibo? O sea, el juego, vos decís. Yo ahora lo tengo comprado y lo tengo comprado y lo descargué y pero comprado. Yo antes me acuerdo que antes usaba el descargado, pero tenía un problema que me tardaba muchísimo tiempo, como 15 minutos en abrir una partida. En cambio con el comprado no, el comprado es, no sé, en un minuto o menos. Entonces bueno, me quedé de toda la vida con el comprado. A ver, a ver. Si vi el juego del calamar. Escuché de eso, pero no entiendo nada. Te digo la verdad, no entiendo nada. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un challenge o qué, viste? No sé, no entiendo. Me pareció así de moda, así de la nada. Me pareció recomendado en YouTube todo el tema. Yo tipo, ¿qué es esto? No, en serio, no sé qué es. No sé si me lo querés explicar. No sé qué onda. Bueno, a ver. Estamos medio lejito todavía. Me gusta esta vista, sí, esta vista, así que la voy a dejar un poco ahí un tiempito. A ver, un poco ahí. Bueno, ¿viste el Hotel Transilvania 4? Que una película, ¿no? No. Si es una película, no lo vi. No, yo de películas soy poco, mira, sinceramente. A veces agarro, qué sé yo, de algún canal cualquiera, viste. A veces, viste. De ahí de la televisión aparece una película copada y me pongo a verla, ¿no? Y qué sé yo, y cuando me la pongo a ver y está buena, después me fijo cuál es el nombre, viste, para después buscarla en internet, qué sé yo. Esas cosas, ¿no? ¿Por qué voy tan lento? Qué buena pregunta, Gabriel. Mira, voy lento por el hecho de que el itinerario. Porque mira, yo te comento, en este canal lo que nosotros hacemos, tipo con todos los recorridos, exceptuando los pedidos en viaje de micros, es de alguna manera respetar el itinerario que brinda, qué sé yo, la empresa y que realiza el servicio, ¿viste? Entonces, el itinerario, por lo que veo, esta debe ser Lésica y Torresui, ¿no? Ah, no, para la fraternidad. Ah, sí, la fraternidad, mira. La primera obra social, ¿no? El primer sindicato, perdón, de la Argentina que hubo. La fraternidad y fue especialmente de los ferrocarriles. Bueno, estaba por decir sobre ese tema que dijiste, Gabriel. Sí, el itinerario, en una palabra, está diseñado o está hecho para que vayas a 40,5 kilómetros. O sea, es como que si ponele, si yo voy más rápido, tranquilamente puedo ir a 80 porque ahí el límite me dice 80, voy a llegar temprano a, bueno, a Luján. O sea, quizás
un poco antes de las 8 o a las 8 puntual. O sea, voy a tener un adelanto, no sé, 17 minutos o más del viaje, ¿no? Y como que no es la idea mucho a tener muchos adelantos ni tampoco mucho retraso, sino de alguna manera ir cumpliendo con el servicio. Es un juego de una muñeca que dice jugaremos. Muévete luz verde y no te tiene que. Ah, mira. Mira vos. No, no sabía eso, che. Claro, por eso, por eso. Por eso es que andamos despacito ahí, tipo. Eso es lo malo de la vida real, ¿no? Que en la vida real van a estas velocidades, más o menos. En el Rosarino hay una parte que van a 120, más o menos, digamos, sería mitad del recorrido del Rosarino hasta Rosario, que ahí en esa parte va más rápido, 120, 80, 70 por ahí, pero bueno, acá en el Bragado no tengo idea. Por lo que veo, a mí se me está cumpliendo los servicios. El itinerario yendo a 40,5, 60 y 50 kilómetros. Eso dependiendo por dónde estoy transitando, ¿viste? Bueno, lo quiero dejar un poco, no sé, ¿cómo vamos acá? No vemos nada a lo lejos. Guardé el juego por las dudas, así no se me crashea. Dale, Tiziano. Habías dicho que te tenías que ir, pero al final te quedaste. Nada, bueno, no pasa nada. Si te tenés que ir, podés irte, no, no hay ningún problema. Acá no te quedemos. Nada, mentira. Nada, en serio, si tenés que hacer algo, andá a hacerlo. Suerte en eso, muchas gracias por pasarte y bueno, nos estamos viendo, qué sé yo, en el próximo directo, ¿no? Cualquier cosa. Así que nada, nada, un saludo y nos vemos, Tiziano. Vos cuando haces videos, ¿te enojas o solo quejas? Cuando hago los videos y se cruza, qué sé yo, un auto, por así decirlo, en la ruta, en el Seibo, por ejemplo, o en el Euro. O sea, sí, me enojo. Me enojo, le pego, qué sé yo, bocinazo, a veces esas ráfagas de luz, esa antiniebla. Sí, porque es como que me remolesta que se crucen, ¿viste? Y sí, qué sé yo, quizá hay alguna pequeña puteada, viste, en el momento, pero después consigo conduciendo lo normal. Así. Sí, no, pues. Y bueno, y después en esto del ferrocarril prácticamente no hay nada de eso. Qué sé yo, podés conducir libremente y no te quejas de nada, o podés poner estáticos y tampoco nada. Después tengo que aprender a poner esos trenes que se mueven en una actividad, pero que se mueven del otro lado de la vía. Porque yo puse tipo, o sea, sé más o menos, pero para hacerlo por el lado de la vía y que atrás sería, no sé, por allá más o menos, viene otro tren siguiéndome, por así decirlo. Pero de esta vía para acá, no tengo ni idea cómo se pone. Línea 102, uff. La que pasa por mi casa. No, para, línea 102 debe ser de Capital Federal, ¿no? Nada, bueno, viene ahí, viene ahí. Dijeron que iban a incorporar la línea 102, los coches AMF, ¿no? O sea, la favorita GR2 AMF, que tiene una parrilla que su diseño tipo, la verdad que es muy lindo, por así decirlo, y es muy buen diseño, porque es una parrilla que trata de imitar a los viejos colectivos de antes, porque hay toda una comunidad busóloga que se siente atraída por los colectivos de antes, ¿viste? Entonces, no, o sea, me gusta ese diseño, cómo trasladó lo viejo o lo de antaño o lo legendario, como lo quieran decir, a un diseño actual, pero combinando con eso y que quede a simple vista muy muy copado el coche, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Te conoces todo Retiro con los buses? Me pregunta. Todo Retiro, o sea, todo el barrio Retiro sería. Es que sí, me conozco Retiro, o sea, he ido un montón de veces a Retiro. Un montón de veces a Retiro para viajar en micro. He ido también para, qué sé yo. Bueno, esa vez que yo viajé en el Mitre a Tigre. Tuve que ir a Retiro. Y así, por eso, sí. Sí, fue así. O sea,
sea, me conozco Retiro, obviamente que conozco. Qué almorzón de rico, dice Joaquín. Ah, dale, Tiziano. De una. Qué almorzón de rico. A ver, Joaquín, comenta, ¿qué almorzaste de rico? A ver, estoy tratando de recordar, pasa que me olvidé un poco. Me olvidé un poco lo que almorcé, ¿viste? Bueno. 20.05, estamos ya cerquita, estamos medios a 12 minutos de llegar, ¿no? Cálculo. Vamos a poner un poco acá. Nada, está muy bueno el viaje, la verdad. Ya te conoces todo el mapa de los buses. Uy, prepará, Gaby. ¿A qué te referís con eso? O sea, ¿te referís, no sé, al mapa, algún mapa argentino del Eurotrack? ¿O que me conozco realmente cómo es el mapa, qué sé yo, de toda la línea de los micros? No sé, tipo, no te puedo entender bien, ¿viste? Arroz con zanahoria y marinera de berenjena. Ah, mira, bueno, bien ahí, bien ahí. No, yo marineras creo que nunca probé. Yo, para, sobre berenjena sí probé las milanesas de berenjena. No me agrada mucho. Pero bueno, ¿no? Qué sé yo. Era lo que había que comer y bueno. Y obviamente se comía. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, porque escribiste en mayúscula, Tiziano. Claro, por eso te baneó. Fideos verdes son ricos. Epa, fideos verdes. Claro, esos videos. Ah, esos fideos, perdón. Son esos fideos. Estas estación, ¿cuál es? Lésica y Torresubi, ahí está. Me la comí a la fraternidad. Me comí fraternidad. Bueno. Estaba por decir. Los fideos verdes, esos tienen. Creo que tiene así como, no sé, como aditivos vegetales y quedan así como verdes, no sé, una cosa así. Se me traba un poco, parece ser, el video. Sí, de todas las líneas, si ya te sabes, me voy a los lugares. Ah, o sea, de todas, de no sé, de la línea 1 a la 200, por así decirlo, de acá de Capital, no tengo ni idea. Solo conozco algunas. Alguna, como por ejemplo el 110, más o menos el 15, bueno, el 101 toda la vida, el 102 también toda la vida. Pasa que la línea 101 y 102 son las dos líneas que literal paran enfrente de mi casa. Así que, como te puedo decir, es como, ¿cómo no voy a conocer esas líneas, ¿no? Además, me he criado con esa línea especial, el 101, ¿no? Bueno, qué sé yo, después está el 60, más o menos el 95, el 92, el 93, no sé, el 61, 62, 124. Más o menos de esas sé más o menos el recorrido, ¿viste? Pero cuál es la otra, ni idea. El 59 también. Y así. A mí no me gusta, dice. Es de espinaca. Ah, mira, mira. Eso no sabía, ching. Vas a ser trayendo Popeye. Claro. Bueno, son 29 horas. Estamos llegando medio un poco con adelanto, ¿no? Por lo que veo. Yo por ahora le bajo la velocidad. Vamos a ir un poco. Ya le puse en 0% al regulador. Acá rompió una. Me pagó una botella de vidrio. Uf. Pero que no se haya lastimado. Bueno. Sí, Tiziano, me habías dicho, ¿no? Hasta incluso te había agradecido todo. Ah, bueno, ya estamos llegando, gente, ¿eh? Llegando a Luján. Estoy ahí un poco reduciendo velocidad, así llegamos como más cerca del horario. Queda solamente Universidad de Luján y Luján, exacto. Y debe estar por acá cerca la Universidad de Luján. Creo que ahí eso es, creo.
Sí, esa luz verde creo que es, porque está ahí cerquita. O sea, Universidad de Luján. Y Luján está cerquita. Ya llegamos. No, no, todavía no, pero estamos cerquita. Estamos a nada. Bueno, estaba por decirles. Nada, pensé, ya estamos concluyendo viaje, señores. 1 hora 42 de total. Así que bueno. Ven ahí, ven ahí. Ven ahí que estén contentos que estamos llegando. Bueno. A ver, lo voy a dejar en 30. Así tipo tampoco anda re despacio. No, me está dando un sueño. Bueno, pasa que hoy estuve. Tuve clases a la mañana, entonces bueno, tuve que levantarme a las 7 y cuarto. Así que bueno, eso, ¿no? Ya preparado para llegar a Luján, exacto, ¿eh? Vamos a pasar la. Vamos a pasar Universidad de Luján y bueno. David Saavedra, volviste, bien ahí, bien ahí. Te comento, estamos llegando, David. Estamos llegando a Luján, ¿eh? Estamos pas Ahora vamos a pasar Universidad de Luján y luego llegamos a Luján para concluir con esta primera parte del viaje, ¿no? La verdad que recopado. Yo quiero cumbia, la muerte. No, pasa que no puedo poner eso porque no me gusta. Nada, mentira. No, no, pasa que coso. El tema de copyright. Tengo que encontrar alguna remixada para que no me detecte el copyright y así de alguna manera poder ponerlo. Pasa que yo todavía no estoy poniendo así, tipo. No estoy poniendo o buscando músicas así. Ando reocupado mal y no puedo. No puedo andar ahí andar. No tengo tiempo, quiero decir, para eso. Pero nada, esperemos, qué sé yo, en las vacaciones de verano, por lo menos, hacer eso, ¿no? Bueno, llegando a Luján, señores. ¿Queda tiempo para Mercedes antes de las 16:30? No. No, no va a quedar tiempo porque para Mercedes tendría que emplear. ¿Cuánto sería? Tendría que emplear 58 minutos, ¿eh? Y son las 16 y cuarto y no sé, en 15 minutos no creo que lleguemos a Mercedes, ¿viste? Además que tenemos. Ah, no, Mercedes directo. Pensaba que había alguna parada de por medio. Bueno. Vamos a ir poniendo acá. Sony 13. Estoy bien de la vacuna, dice. Bueno, me alegro. Nada, bien ahí que no te haya surgido nada. Nada, encima ahora estamos vacunando a los chicos, ¿no? Me parece. Yo no sé, tipo. No quiero sonar tipo medio forro o esas cosas, ¿viste? O tipo así como re malo, ¿no? Pero qué sé yo, uno cuando es chico, ¿viste? Le tiene miedo a las agujas, a veces tipo se pone mal o lagrimea o algunos tipos lloran pero a más no poder, lloran como si no hubiera un mañana. Yo en mi caso no era de llorar como no hubiera un mañana, sino como lloraba a veces, ¿viste? Pero en grande, viendo en televisión cómo muestran a los chicos que están siendo vacunados y tienen una cara tipo re triste, están llorando ahí como, no sé, me da gracia, sin ofender, ¿viste? Pero me da gracia, ¿cómo te puedo decir? O sea, me da gracia pensando, no sé. Lo que ellos están pas por lo que están pasando ellos y por lo que de alguna manera me está haciendo recordar a mí, ¿no? Sí, no, tremendo, tremendo. Pero bueno, ¿no? Ayer el tren casi me choca. Wey, pará, casi te iban a arrollar. No, igual, cuidado, cuidado con el tema de los trenes, qué sé yo, si viven por acá en Capital y está el coso bajo, la barrera baja, no crucen, no crucen y por más que venga ninguno. No, no, porque después terminan pegados a, no sé, pegados a la cabina del coso y después lo sacan con, o sea,
quedan desmembrados en mil pedacitos y de alguna manera, bueno, los sacan, los lavan ahí, qué sé yo, todos sus restos, una cosa re tremenda. Así que no, por eso, tengan cuidado y bueno, cuídense sus vidas, obviamente, ¿no? Estás completo de vacuna, va a tener a dos dosis, ¿no? En todo caso. Bien, estamos llegando, señores, 20 y 15 horas. Prácticamente llegamos puntual, así que era la locomotora. No, pero en serio, tengan cuidado, señores, chicos, ¿eh? Chicos, señores, como les guste que les diga. Si van a hacer esas tomas como hacen esas tomas los aficionados del ferrocarril, de pasadas de trenes o livianas o ese tipo de cosas, tengan cuidado de hacerlo en un lugar ahí tipo más, un poco distanciado de la vía. Porque además también puede aparecer el Kana parándote y bueno, como lo que le pasó, no sé si vio en el directo de Mac, no del domingo pasado, sino del anterior, que hubo alguien que comentó una anécdota así, que los policías lo llevaron a la comisaría, que esto, que el otro, o sea, lo tuvieron detenido, tan solo por estar ahí, qué sé yo, tratando de filmar algo, ¿no? Ahí un tren que pasaba, ¿no? Creo que era por Pacheco que lo... Uy, le frené un poquito antes y encima, mira cómo está la... Mira cómo está el furgón, o sea, fuera del andén. Por lo menos un poquitito, ¿no? Nada, y bueno, y sobre el directo de Mac del domingo pasado no pude estar, la verdad. Se me complicó de verdad. Y bueno. Y más o menos lo vi, más o menos digo, ¿no? Y bueno, y resulta que coso, que hizo la actividad esta el último día, la verdad, re, muy buena la actividad. La verdad, la reaprovecho, ¿no? Digo. Bueno, abrimos puertas, salimos gente, señores. Vamos a salir de acá. Llevamos 20 y 17 horas en punto, señores. Qué capo que somos, ¿eh? Simulación de marcha, simulando la excelencia y la puntualidad también. Así que nada, bueno. Bueno, a ver, hemos llegado a Luján, señores. Tenemos acá las puertas abiertas, ¿no? Todo tranqui. Esto lo cerramos. Ponemos guardar la partida. Y bueno, ¿no? Acá está la... Ah, no, continúa el andén más por allá. A ver hasta dónde continúa. Ahí está, Luján hemos llegado. Hasta acá termina. Así que si quieren ir al furgón, tiene que andar por entre medio de las vías. Nada, bueno, gente. ¿Qué más se puede decir? Estamos plataforma 1, ¿no? Sí. O andén 1, quiero decir. Nada, bueno, gente. ¿Qué se puede decir? Hemos llegado a Luján. Nuestra primera parada intermedia a las 20 y 17 horas, siendo la hora de llegada prevista la misma mencionada, llegamos puntual a la estación y de esta manera concluiremos con la primera parte de este viaje. De este viaje que lo dividimos en tres. Nada, ya después la semana que viene va a ser la parte 2, el cual vamos a ir de Luján a Suipacha. Vamos a salir de Luján a las 20 y 17 horas para llegar a Suipacha a las 21 y 45 horas. Y con el tema de la velocidad, vamos a ir hasta Mercedes a 40,5 y de Mercedes a Suipacha a 60. Vamos a aumentar ahí un poco más. Y el tiempo empleado del viaje va a ser de 1 hora 23 minutos, ¿eh, gente? Así que bueno, quiero leer un poco el chat. A ver. ¿Qué anda? Hay una máquina giratoria por Luján. Está cerca de un andén. Ah, de esas que giran y claro. Ah, cerca de Luján. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver así tipo de lejos. Una máquina giratoria, a ver. No sé, acá hay una locomotora vieja. No sé qué modelo sea, viste. ¿Qué dice? Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. ¿Del San Martín? Ferrocarril al Pacífico. Mira. Claro, pero después de... No estoy viendo el que es el que vos me decís, Alan. Como que no está, viste. O sea, ahí hay unos vagones de carga, pero no sé, no lo encuentro. No tiene luz en Luján. Sí, está oscuro, viste, está oscuro. Pero bueno, ¿no? La verdad, las estaciones no le puedo poner la luz. Nada, bueno. ¿Qué más decían? A ver.
Bien. Nada, bueno, gente, ahora sí. ¿Qué más se puede decir? Muchas gracias por haberse pasado a este directo, estrenando acá en el canal el servicio Abragado, ¿no? Con la línea ferroviaria de Sarmiento. Si te gustó, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte al canal si quieres ver más contenido como este y si quieres seguir viendo más los próximos 2 miércoles que quedan de este servicio para concluirlo. Para que así puedas estar más atento ahí a, qué sé yo, al directo y no se te pase, qué sé yo, no se te pase el directo y lo tengas que ver en diferido. Nada, bueno, no te olvides suscribirte al canal, ya lo dije, no te olvides seguirme en mis redes sociales, cuyos links lo dejo debajo en la descripción de este video, para que puedas estar más atento a novedades y algunas que otras cosas por ese estilo que se trae por esas redes, ¿no? Ya que por YouTube más que nada traigo videos de viajes como este, por ejemplo, que esto fue un directo. Y también algún que otro aviso importante para ustedes en la pestaña comunidad del canal de YouTube. Me dijiste, fíjate cerca de la máquina. Bueno, nos vemos. No encuentro, che. O sea, no aparece. Mejor dicho. Cerca de la máquina. A ver. Y por acá tampoco, ¿no? Parece que no hay nada, che. No. No está el coso giratorio, ¿cómo es que se llama? Bueno, nada, bueno, gente, ¿qué más se puede decir? Nos vemos en el siguiente directo de Luján a Suipacha. Nada, un saludo, gente, cuídense y nos estamos viendo para realizar un nuevo viaje el próximo miércoles, señores. Así que nada, un saludo y cuídense, señores. Nos vemos.